Aquí viene el picheo. Framil Reyes saca un batazo por el medio del terreno. Ahí viene Adamelto Mondesi, coge la pelota. El tiro rápido a primera y lo retira. Victoria para los Tigres, que cortan la racha de los Leones del Escogido. Y este hombre todavía no ha podido encenderse en la Liga Dominicana Virtual. Aquí viene el lanzamiento. Conecta un batazo de fly profundo por todo el right field. La pelota atrás. El jardinero atrás. La pelota. Stanley Marte al bate, que sigue caliente por el equipo de los Leones. Aquí viene el picheo. Conecta un batazo, señores, que la bola pica buena y va chocando contra la pared. ¿Qué es lo que Antonio Frechica, mi gente? No, Bultico de Periyaki. Bienvenidos al canal Bad Games RD. La Liga Dominicana Virtual sigue su curso. Hoy los Toros del Este visitan a los Leones del Escogido. Un partido esperado por mucho. El señor Luis Enrique, pues, contra Bad Games RD, que soy yo. Vamos a ver qué es lo que es, señores. A ver si podemos meter mano de obra. Mano guayaba, mano de guineo. Un equipo de los Toros que no cree en nadie desde que fue adquirido por el señor Luis Enrique. Aquí viene el lanzamiento de Yo-Yo Romero. Batazo de rolling de foul. Perdón, el lanzador Yo-Yo Romero, quien está bateando, es Manuel Margot. Me excusan ahí. Aquí viene el lanzamiento. Strike tirándole al segundo. Cero bola, dos strike. Yo-Yo Romero, abridor del equipo de los Leones del Escogido, que viene aquí a hacer su primera apertura. Batazo por el medio del terreno. La bola pasa de hit a center field. Ahí está el primer imparable del partido del equipo de los Toros del Este por el señor Margot. Cuando viene a batear el señor Miguel Andújar, vamos a ver. Aquí viene el picheo. Adentro, picheo, conteo en cero, en una bola, cero strike. Señores, quiero invitarle a que, si usted no se ha suscrito a este canal, aproveche la oportunidad ahora y se suscriba. Active la campanita, deje sus comentarios y su super like para que no se pierda el contenido de la Liga Dominicana Virtual. Ahí el batazo de foul por la parte de la derecha. Conteo en una bola, dos strike. Recuerden algo también, suscribirse a los canales que están en la descripción de este video, para que ahí vean todos los partidos. Se le escapa la pelota al receptor y va a avanzar a segunda, Margot. Para que ahí vean los partidos en los canales también, cuando sean home club de cada equipo. Mañana le toca jugar el equipo del Escogido con el equipo de los Gigantes. Mientras hay un batazo para el center field, atrás de Stanley Marte, la pelota no puede con ella y pica y se extiende hacia atrás. Esto va a ser un extra base. El hombre va para la goma. El hombre que batió va para tercera y no hay nada que hacer. Anota la primera carrera del equipo de los Gigantes, que ya ganan el partido rápidamente 1-0. Perdón, el equipo de los Toros. Estos Toros tan indetenibles, de que los Gigantes. Señores, una F para mí, esto es en vivo, ¿eh? Vamos allá. Aquí viene Manny Machado a tomar turno. Aquí viene el lanzamiento. Adentro el lanzamiento. Una bola y un strike. Vamos a ver. Aquí viene. Patazo de fly al cuadro. Ahí viene Carlos Santana ya debajo de la bola y la captura. Como le decía, en el link, en la descripción también hay un link donde usted va a ver el calendario o los resultados de cada juego. O sea, cada vez que se acabe la jornada, en la noche, se actualiza y ahí usted puede ver cómo va su equipo, cómo van los partidos, con quién le tocan las próximas rondas y así sucesivamente. Así que vaya, suscríbase a los canales que están ahí, suscríbase a este canal y aproveche para que no se pierda ningún contenido de la Liga Dominicana Virtual. Batazo por tercera base, ahí la coge el Rafael Dever y retirado por la vía 5-3 para el segundo out, mientras los Toros anotan la segunda carrera. Cuando viene el Toro Cazador, Hunter Bench, a tomar turno aquí en la parte alta del primer episodio. Vamos a ver, aquí viene Romero. El batazo de línea para el right field. La bola va a picar y se va a internar allá en el right. Allí está cortándola rápidamente Framil Reyes. El tiro al corte y a segunda se mete el señor Hunter Bench, el Cazador, con 2 outs. El partido 2-0. Aquí viene a batear el señor Jesús Sánchez. Este hombre es peligroso, señores. Vamos a ver qué es lo que es. Aquí viene Romero, el lanzamiento. Afuera, 2-0. Bueno, vamos a ver. Aquí viene el pitcher. Batazo de línea que se lleva ahí el segunda base, Polanco. Para el tercer out de la entrada, que se va con 3 hits. 2 carreras para el equipo de los Toros, que ya ganan el partido 2-0. Aquí viene Stanley Marte a batear. Algo importante que quiero mencionarles, señores. Me han preguntado mucho el tema de cómo se puede descargar este juego. Este juego no es descargable para ninguna otra plataforma que no sea la de PlayStation. Solamente en consola de PlayStation 4
se puede descargar el juego. O sea, usted comprándolo lo puede descargar. Y para poder hacer esto, de los equipos, con su logo y todo eso, le voy a hacer un tutorial de cómo usted puede crear su logo, cómo usted puede buscarlo en el baúl de logos y todo eso, para que usted ahí pues pueda estar siempre viendo lo que se mueve. Batazo de línea de Starling Marte, que la bola va a picar ahí en el center field. Ahí está Starling Marte con sencillo. Primer sencillo del equipo de los Leones, que quieren hacer algo temprano también. Vamos a ver, aquí viene Jorge Polanco, aquí viene el picheo. Strike tirándole el slider. Conteo en 0 bola y 1 strike. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento. Strike tirándole 0 bola, 2 strike. Raúl Valdés en la lomita por el equipo de los Toros. Aquí viene el picheo. Batazo de foul por la parte de la derecha. 0 bola, 2 strike. Vamos a ver. Aquí viene. Afuera la recta 96. 1 bola, 2 strike. Aquí viene el lanzamiento. Foul otra vez. 1 y 2. Starling Marte corre en primera. Aquí viene el lanzamiento. Adentro el slider. 2 bolas, 2 strikes. No hay out. Batazo de línea para el right field. Atrae la pelota, atrae el right field. Allá se detiene. La captura para el primer out del equipo de los Leones. Le dio bien a la pelota el señor Polanco, pero sin suerte. Viene a batear Carlos Santana. Primera base del equipo de los Leones, el escogido. Con hombre en primera. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento. Batazo de foul por la parte de la izquierda. 0 bola y 1 strike. Vamos a ver, aquí viene. Bajito el picheo. 1 bola, 1 strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Ahí bajito el lanzamiento. 2 y 1. Vamos a ver Carlos Santana qué puede hacer aquí. Aquí viene el picheo. Batazo de línea que pasa de hit para el left field. Ahí está cortándola rápidamente el left field del equipo de los Toros. Y hay hombre en primera y segunda para los Leones, señores, que quieren rugir aquí. Viene O'Neill Cruz a tomar turno. Aquí viene el picheo. Foul por la parte de la izquierda. 0 bola, 1 strike. Vamos a ver. Intenta tocar y la bola no puede. 0 bola, 2 strike. Vamos a ver aquí. Aquí viene Valdés. Foul a la curva. 0 bola, 2 strike. Aquí viene el picheo. Adentro la recta. 1 bola, 2 strike, en problemas Valdés. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento. El batazo de hit entre tercer y short. Las bases se han llenado de Leones, señores. Cuando viene al bate el señor Framil Reyes, en conteo de 0 bola, 0 strike. Aquí viene el picheo. Batazo de línea por el medio del terreno. La toma el Chavestor, pasa el segundo a 1. El tiro primero y doble play. ¡Wow, señores! La oportunidad de oro del equipo de los Leones anotar carrera, la fallan con ese batazo y lamentablemente no pueden capitalizar con base llena. Tremendo el cero que saca Raúl Valdés del equipo de los Toros, que ganan el partido 2-0. El batazo de Gary Sánchez, retirado ahí por la vía 2-3 para el primer out de la entrada, señores. Wow, señores, qué cerazo de película acaba de sacar el señor Luis Enrique, manager de los Toros del Este. Aquí viene a batear Eduardo Núñez. El batazo de fly profundo para el left field. Atrae el left field, atrae la pelota. La pelota vuela a Jimmy Paredes y se va hacia afuera. Conteo, aquí viene a batear el señor Raúl Valdés. El batazo al shortstop. Ahí la tiene O'Neill Cruz. Captura la pelota para el segundo out del equipo de los Toros, que ganan 2-0. Viene a batear Manuel Margot. Conteo de 1 bola, 0 strike. Vamos a ver, aquí viene el pitcher. El batazo de línea para el right field. La pelota pica buena. Se tira de cabeza, pero no puede con ella Framil Reyes. Allá está cortándola rápidamente Starling Marte. Y se está metiendo a tercera Manuel Margot con triple remolcador de una más para los tipos los Toros. Que ahora gana el partido 3-0. Viene a batear Miguel Andújar. Aquí viene el picheo. Batazo de Rowling que va ahí. El lanzador no puede. La tiene el Ebre. El tiro primera. Safe. Otra más, señores. Sin hacer muchas cosas, el equipo los Toros gana el partido 4-0. Viene Manny Machado a tomar turno. Wow, pero ¿qué es esto, señores? Aquí viene el lanzamiento. El batazo por segunda base. Ahí la tiene en segunda base. El tiro a primera y retirado por la vía 43. Falla Manny Machado para el tercero de la entrada del equipo Los Toros, que anotan dos carreras más, señores. Y ganan el partido 4-0. Viene a batear el señor Jimmy Paredes. Vamos a ver, aquí viene el picheo de Valdés. Batazo de línea bien colocada, profunda por el right field y le llega a Hunter Payne. Buenos contactos, señores, del equipo de los Leones, pero sin suerte. Ahí cae el primer out del equipo de los Leones en el
en la baja del segundo. Viene a batear el señor Rafael Devers contra el señor Valdés. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento de Valdés. Adentro el picheo, conteo en una bola, cero strike. Vamos a ver. Aquí viene Valdés. Batazo de rolling por segunda base. Ahí la tiene el segunda base. El tiro primera y retirado a Rafael Devers. Por la vía 43 cae el segundo out del equipo de los Leones en la parte baja del segundo. Y viene a batear el capitán Wilkin Castillo. Encontreo de tres bolas y dos strikes. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Adentro el picheo. Cuarta mala y viene a tomar turno el señor lanzador Romero. Aquí viene el picheo. Batazo por el medio del terreno. La toma ahí Valdés suavemente. El tiro a primera y retirado por la vía 1-3. Para el tercer out de entrada, los Leones, señores, no hacen carrera y el partido sigue 4-0 ganando el equipo de los Toros. Vamos a ver, aquí viene a batear José Ramírez en la parte alta del tercer episodio. Aquí viene el lanzamiento de Romero. Adentro, una bola, cero strike. Vamos a ver. Aquí viene el picheo de Romero. Batazo de línea que va a picar allá, señores, entre el leg center field. Allá está Starling Marte a toda marcha buscando la pelota. El tiro tiene que ser rápido al corte y a segunda llega José Ramírez con doblete, abriendo la entrada cuando viene el toro cazador Hunter Pence. En conteo de cero bola, cero strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo de Romero. Alta y afuera, conteo en una bola, cero strike. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento. Batazo de línea de rolling de hit, perdón, que pasa entre segunda y primera. Ahí está en primera el señor Hunter Pence. En tercera está el señor Ramírez cuando viene Jesús Sánchez al bat. Bueno, metido en problema en todos los innings el señor Romero, el abridor de los Leones. Batazo de foul por la parte de la izquierda. Cero bola, un strike para el señor Jesús Sánchez. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Batazo de fly para el left field. Allá viene toda malla el señor Paredes. Captura la pelota y no se va a mover el corredor de tercera. El tiro a la goma abierto, pero no se mueve el corredor. Cae el primer out de la entrada para el equipo de los Toros. Viene Gary Sánchez a tomar turno aquí. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento. Alto y adentro. Una bola, cero strike. Vamos a ver. Aquí viene el picheo. Batazo de rolling que pasa. Buena la bola. Y se interna ya en el left field. Ahí está cortando las paredes. Señores, y un hit más para el equipo de los Toros, que ahora ganan el partido 5-0. Bueno, y con Valdés en la lomita, señores, se complica la situación. Aquí viene el picheo. Batazo por tercera. Steven se tira de cabeza. Toma la pelota. Le pasa al segunda. El tiro primero y doble play. Joyita la defensiva por parte de Devers. Para el tercero a la entrada, los Toros anotan otra carrera más y ahora ganan el partido 5-0. Cuando vienen los Leones con Starling Marte al bate. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Batazo de rolling, que ahí tiene el segunda base, recoge la pelota suave, el tiro a primera, por la vía 43, Starling Marte falla, y cae el primer out del equipo de los Leones en la parte baja del tercero. Jorge Polanco a tomar el turno, adentro el lanzamiento, una bola, cero strike, vamos a ver. Aquí viene Valdés. Batazo de línea bien colocada entre el right center field. Allá está el right field y captura la pelota. Los Leones no han tenido suerte. Le han dado bien a la pelota, pero los batazos no están saliendo, señores. Aquí viene Carlos Santana en conteo de una bola, un strike. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Batazo de línea que se la va a llevar en segunda base y captura para el tercero de los Leones, que se va sin carreras y no hay nadie en circulación. Aquí viene a batear el señor Raúl Valdés en la parte alta del cuarto episodio por el equipo de los Toros del Este. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento. El batazo de fly al center field. Allá viene a toda marcha. Starling Marte se detiene la captura para el primer out del equipo de los Toros aquí en el cuarto episodio. Vamos a ver. Aquí viene el bate el señor Manuel Margot a tomar turno. Cero bola. Bueno, de 0-0. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento. Afuera el slider, una bola, cero strike. Vamos a ver, Romero no ha traído muchas cosas en la pelota, a pesar de que también ha tenido suerte el equipo de los Toros. Batazo por el segunda base, ahí la tiene Polanco, el tiro a primera por la vía 43. Cae el segundo out del equipo de los Toros del Este. Viene a batear el señor Miguel Andújar, que todavía, señores, no se le ha hecho out, lleva de 2-2 en este partido. Aquí viene el lanzamiento. El batazo de línea que va a picar allá en el right field. La pelota se interna otra vez allá en el right.
Ahí está Framil Reyes cortando rápidamente la pelota. Y está llegando a segunda base el señor Andújar con doblete. Viene a lanzar Cordero. Aquí ante Manny Machado en conteo de una bola, dos strikes. Aquí viene el lanzamiento. Cantado el tercero, señores. Para el tercero de la entrada, el equipo de los Toros que se va sin carrera con un hit y quedó en circulación. Cuando viene a batear los Leones, O'Neill Cruz a tomar el turno. Todavía no lleva de 1-1 aquí en el partido. Vamos a ver, aquí viene el lanzamiento. Batazo de foul por la parte de la derecha. Conteo en cero bola y un strike para el señor O'Neill Cruz. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero invitarle a que se suscriban a este canal, señores. Si todavía no se han suscrito, ahí abajo pueden ir a los links de los otros canales también y suscribirse para que sigan su equipo cuando sea home club. Mañana el equipo de los Leones enfrenta a los Gigantes. Ese juego no se va a pasar por este canal. Así que vayan al canal de Fly Crazy, que es el equipo de los Gigantes, para que puedan ver el equipo de los Leones jugando. Ahí batazo de Framil Reyes, profundo por todo el left field. Atrás la pelota, atrás el right field. El left field, se detiene el left field, la zona de seguridad, la captura. ¡Wow, señores! Profundo el batazo, pero no tuvo suerte. Le estoy diciendo, señores, que le estamos dando bien a la pelota desde el juego contra el Licey. Le estamos dando bien. Y los batazos no están saliendo, mi gente. Bueno, Jimmy Paredes viene a tomar turno aquí contra Valdés. Aquí viene el lanzamiento. Batazo de línea que pasa de hit ahí, señores. Bien colocado entre segunda y primera. Ahí está el señor Paredes anclando en primera con sencillo. Y viene a batear Dever. Aquí viene el lanzamiento. Batazo de Rollins. Se la lleva el primera base de línea. Se la llevó. Cae el tercer out del equipo de los Leones, señores. Y no hay suerte. Viene a batear el señor José Ramírez contra el señor Jimmy Cordero. Aquí viene el lanzamiento. Batazo de fly profundo por todo el right field. Atrás el jardinero. Jimmy Paredes. Framil Reyes se detiene. Brinca. ¡Y la pelota! Se fue de cuadrangular, señores. Honrón del señor Ramírez, no vamos a decir enorme porque enorme no fue, pero le dio bien a la pelota se fue, 338 pies, 93.2 millas por hora y miren cómo es la cosa, el hombre le da mal, no le da tan bien a la pelota, pero la pelota se va, ahí viene Hunter Payne y batea y ahí está Carlos Santana y cae el segundo, el primer out del equipo de los Toros del Este, aquí en la parte alta del quinto, ganando el equipo de los Toros 6-0, aquí viene a batear el señor Jesús Sánchez. Saca un batazo profundo por todo el ray, center field, atrás la pelota choca contra la pared. Allá va Starling Marte cortando rápidamente la pelota y está en segunda base llegando el señor Sánchez con doblete. Cuando viene Gary Sánchez al bate, aquí viene el picheo. Ah, base por bola, fuera el slider. Cuando viene a batear, el Nolly Paredes viene a lanzar y viene a batear el señor Eduardo Núñez. Vamos a ver, aquí viene el picheo de Paredes. Batazo de fly en segunda base, ahí la tiene el segunda base. De acá declaran infield fly y cae el segundo bajo de la entrada. Viene a batear Raúl Valdés, el lanzador. Batazo de línea y se la lleva en segunda base. Hasta los lanzadores batean aquí. El picheo de los Leones, señores, vuelto una etcétera en este partido y el anterior. Bueno, se ha complicado el bullpen y el batazo de Capitán Castillo para el center field. La pelota la tiene allá el center field. Miren lo que es la vida. Batazo bien colocado, batazo dándole bien, no hay suerte, siempre bien colocado el dinero, captura la pelota. Viene Starling Castro, de bateador emergente aquí, contra el lanzador Valdés. Aquí donde el lanzamiento, adentro el slider. Señores, no hay forma, no hay forma. Se ha metido en un slump el bateo de los Leones. Aquí viene el picheo, batazo de línea de Castro para el right field, la pelota va a picar allá y se va a internar en el right. Allá rápidamente, buen corte de Pence, no se puede ir porque lo prenden en segunda. Y está llegando a primera Starling Castro con sencillo cuando viene a batear Starling Marte. Aquí viene el lanzamiento. Batazo de fly al center field. Allá está el center field. Ya se detiene. Captura la pelota. Tiene que devolverse a primera el señor Castro. Y cae el segundo out del equipo de los Leones. Viene a batear Jorge Polanco. En conteo de una bola, dos strikes. Aquí viene el picho de Valdés. Strike cantado el tercero. Se lo llevaron por la vía del ponche para el tercero de la entrada. Aquí viene a lanzar Fernando Rodney ante el bateador Manuel Margot. Vamos a ver, aquí viene el señor Rodney. Aquí viene el lanzamiento para Margot. Adentro el circuit change, conteo en una bola, cero strike. Vamos a ver, ahí viene el lanzamiento. Batazo de Rolling por el shortstop. O'Neill Cruz tiene la pelota, tiene que tirar rápido a primera y retirado por la vía 6-3
cae el primer out del equipo de los Toros aquí en la parte baja, en la parte alta del sexto, cuando viene a batear Miguel Andújar, que tiene de 3-3 en el partido. Indetenible este hombre hasta el momento. Aquí viene el picheo. Batazo de fly para el left field. Allá está Jimmy Paredes. Ya se detiene allá. Captura la pelota y cae el segundo out de la entrada para el equipo de los Toros. Ellos después de dos outs siempre hacen un lío. Aquí viene Manny Machado a tomar turno, que tiene de 3-0 en el partido, por lo menos. Hemos podido controlar a este hombre. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Batazo de línea de hit a center field. Allá está cortando el Starling Marte, señor. Y nada más tuvimos que decir que lo estábamos controlando para que ahí viniera y se descontrolara y dieron hit. Hit Coca-Cola para el señor Machado. Y viene a batear a Ramírez. Aquí viene el picheo. Batazo de que pasa de hit al center field. Y sigue el problema, señor. El tiro a tercera y nada. Siguen los problemas por parte de los Leones, señores. Increíble. Hunter Pence a tomar duro. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Adentro el lanzamiento en el slider. Una bola, cero strike. Bueno, aquí viene el picheo para Hunter Pence. Batazo por tercera base. La tiene ahí Deber. El tiro a segunda y retirado por la vía 54. Field of Choice. Ahí cae el tercero a la entrada de los Toros, que no anotaron carrera. Por fin no anotaron carrera el equipo de los Toros. Viene Carlos Santana a tomar turno en la parte baja del sexto. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Batazo de fly profundo por todo el center field. La pelota le dio bien, pero ahí está ubicado ya el center field. Captura la pelota y cae el primer out del equipo de los Leones aquí en el sexto episodio. Invitándole a suscribirse al canal, señores. Si les está gustando lo que es la Liga Dominicana Virtual, cada día pues se suman más personas y se pone más interesante. Mientras menos juegos quedan, pues se va cerrando todo. Los Leones se han metido aquí, señores, como en un slum, bateando. Y bueno, perdieron ante el equipo del Licey, como ustedes vieron ayer. Y hoy, bueno, pues van por el mismo camino ante el equipo de los Toros. Y eso les dificultaría todo, porque estarían perdiendo dos partidos en línea. Y aquí en esta liga, perder dos partidos, tres partidos, cuatro partidos en línea es un problema. Y bueno, pues ahí cae el tercer out, la entrada para el equipo de los Leones, el escogido. Y vienen a batear los Toros, la parte alta de la séptima entrada. Y viene a batear el señor Jesús Sánchez. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Batazo de línea para el right field. Allá está Framil Reyes. Se detiene y captura la pelota para el primer out del séptimo del equipo de los Toros del Este. Vamos a ver. Aquí viene a batear el señor Gary Sánchez. En conteo de 0 bolas, 0 strike. Fernando Rodney sigue en la lomita. Vamos a ver. Aquí viene el picheo. Batazo de foul hacia atrás. 0 bolas, 1 strike. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento de Rodney. Alto en la línea. Entre tercera y short de hit al left field. Allá le está cortando rápidamente Jimmy Paredes. Y en primero está el señor Gary Sánchez con sencillo. Viene a batear Eduardo Núñez. Aquí viene el picheo. Afuera el circuit change. Conteo en una bola, 0 strike. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento. Batazo que va a picar allá, señores, entre el right center. Entre el center. Allá la tiene que cortar rápidamente el señor Starling Marte. El tiro al corte. Wow, y se le va la pelota al señor Paredes, casi por abajo de las piernas. Y avanza los corredores a segunda y tercera. Increíble. Aquí viene el lanzamiento contra Valdés. Batazo por el shortstop. Va a anotar una más. El tiro rápido a primera. Retirado Valdés por la vía 6-3. Pero anota una, la número 7 del equipo Los Toros. Que siguen indetenibles, señores. Aquí viene el lanzamiento. Strike, le cantan el tercero a Margot y se va ponchado. Para el tercero de la entrada, los Toros han conectado 16 imparables. Esa gente están bateando, mi gente. Viene Jimmy Paredes a tomar turno aquí. Contra Valdés, aquí viene el lanzamiento. Batazo de línea de Paredes que se lleva el shortstop. Buenos contactos, batazo cerca. Malos contactos, anotan carrera, todo el mundo llega. No hay suerte. Últimamente, señores, hemos tenido dos partidos para el olvido. Aquí estamos perdiendo 7-0 con buenos contactos. Y ustedes lo han visto. Ahorita va a seguir en el primer inning. Buen contacto del señor Framil Reyes, pero para doble matanza. Así no se puede ganar. Hay que ver qué se va a hacer. Cambiar la alineación, hacer algo, pero hay que hacer movimientos. Porque lamentablemente no estamos nada bien. Vamos a ver, aquí viene Devers. Batazo de línea que va a picar allá y se va a internar entre el center field. La pelota se va para atrás. Allá viene el señor Rafael Devers llegando a segunda con doblete en la parte baja del séptimo. Y viene el capitán Wilkin Castillo a tomar el turno. Vamos a ver. Aquí viene el picheo. Batazo para atrás. La pelota va atrás. Allá va el jardinero Pence y captura en la raya.
Y va para tercera el señor Rafael Devers. Empieza y corre, llegando quieto. Falla con fly a right field el señor Willy Castillo. Y viene Carlos Esteves a batear. Y vamos a traer a Steve Florian a tomar el turno, a ver si podemos anotar por lo menos una carrera en este partido. Aquí viene el lanzamiento de Valdés. Perdón. El lanzamiento de Esteves. Batazo de fly profundo para todo el centerfield. Atrás la pelota, atrás el centerfield. La pelota se la lleva. Otra vez. Otra vez. Pero qué abusador, señores. Contacto perfecto. Y no tiene suerte, señores. La pelota no. No, pero es increíble, señores. Viene José Álvarez a lanzar por el equipo de los Leones. Viene Andújar, que lleva de 4-3. En el partido, batazo de fly, no, pica también. Pues ya, todos los contactos de los toros, no todos han sido buenos, no todos han sido malos, pero no todos han sido buenos. Y él anota carrera. Le doy en la madre a la pelota y no tengo suerte. O sea que no es cuestión de que no estamos bateando, señores. Realmente no hemos tenido suerte. Los batazos duros salen de frente, mira eso. Eso no puede ser un batazo ancho, no. Línea de hit que pasa al center field. Ahí está el señor Machado en primera. Y aquí viene a batear el señor José Ramírez. Aquí viene el lanzamiento adentro. Se le escapa la pelota al receptor Castillo. Está avanzando a segunda el señor Machado. Y nada, vamos a narrar esto ya normal. Ya le perdí. Ya lo que tengo es un poco de enojo, señores. Porque nada le sale. El foul hacia atrás. 3-2 para José Ramírez. Increíble. Aquí viene el picheo. Batazo de línea. No, mira. No, yo no sé qué raro fue ahora ese. Y ahí cae el segundo out de la entrada para el equipo de los Leones. Wow, increíble. Bueno, aquí viene Hunter Pence a tomar el turno, vamos a ver. Batazo de fly, que por poco ahí se la lleva el señor Carlos Santana. Señores, excúsenme el ánimo, pero ya imagínense ustedes. Dándole contacto durísimo, bien a la pelota, y la pelota no pica de hit. No. Batazos de línea todos, de frente. No, al de field, al right field, no, así no. Así no se puede. Y lamentablemente todo está para que gane el equipo de los toros. Ahí el batazo por tercera base, se le escapa ahí la pelota, se mueve mal y ahí llega Starling Marte con sencillo a primera base para creo que es su primer hit en el partido, el segundo hit en el partido. Aquí viene el batazo de Polanco para el center field. Eso no vale la pena. Ahí hay dos outs, que él cae el primer out del octavo para el equipo de los Leones. Increíble, señores. Viene Carlos Santana. Aquí viene el picheo. Batazo profundo por todo el right field, atrás la pelota, atrás el right field, la pelota atrás, la zona de seguridad, se detiene y la vuelve a capturar. Señores, lo que le estoy diciendo, contacto buenísimo de parte del equipo de los Leones, pero no hay forma, señores, no, los batazos no salen. Pero si hay otra persona que batea, ahí salen los batazos. Increíble, señores. Aquí viene el cruz, batazo por primera, ese fácilmente, más fácilmente pasa es retirado por la vía 3-1. Para el segundo, para el tercero de la entrada. Viene a batear los toros. Batazo al center field. Allá va Starling Marte. La pelota pica. Mírenlo ahí. No le dio tan bien a la pelota, pero la pelota pica. Y el hombre va para tercera. Y allá está llegando quieto a tercera con triple. Increíble, señores. Con ese ánimo así, cualquiera deja de jugar. Con esos batazos así, no. Vamos a darle la cuatro malas al señor Gary Sánchez. No vamos tampoco a permitir que nos maten aquí. Viene Eduardo Núñez a tomar el turno. El conteo de 1-2. Viene el lanzamiento. Strike tirándole a esa curva. Se va ponchado para el primer out del equipo de los Toros del Este. Y viene a tomar el turno el señor Jorge Mateo de emergente por el lanzador. Aquí viene el picheo. Batazo por el shortstop. Ahí la tiene el short. El tiro a segunda 1. El tiro a primera. Doble play. Por la vía 6-4-3. Cae el tercer out del equipo de los Toros. Que ganan 7-0, tienen 18 hits, no todo ha sido bueno contacto, los Leones bueno contacto y solamente 7. Así es la pelota, señores, cuando algo no está para ustedes. Viene Melvin Adon a tirar el último inning del equipo, por el equipo de los Toros del Este. Vamos a ver, aquí viene Framil Reyes en 1-0-2. Strike tirándole el tercero, se lo llevaron y se van a ir rapidísimo. Vamos a hacer esto breve. 0-0. Jimmy Paredes al bate. Aquí viene el picheo. Batazo de línea de hit al center field. Allá está Jimmy Paredes. Se le da la pelota en un pie, pero no, hay que quedarse ahí. Y ahí está Jimmy Paredes, señores, con sencillo. Lleva de 3-2 en este partido. De 4-2 en este partido. 3-2 en este partido. Viene a batear el señor Devers. De 4-2 llevaba y ahí se va ponchado el señor Devers. Y viene Jorge Gregory Polanco a tomar un turno aquí por el equipo de los Leones. Aquí viene el picheo. Batazo de línea. Mírenlo ahí, bien colocado, pero ahí está. Todo bien hecho, pero falla. Y nada, señores, no vamos a hablar más. Victoria para el equipo de los Toros, que siguen subiendo en la tabla de posiciones, señores. Y ahora se ponen cómodos. Los Leones descienden y pierden su segundo partido de forma seguida.
Y no hablo mucho, señores. Como le digo siempre, cada video, en cada directo de este canal. See you later, amigo.